Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6. Hoy estamos, como todos los miércoles, estamos enlazados con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 de la FM. Hoy también estamos nosotros cumpliendo ya las 190 emisiones y también está de cumpleaños, tengo entendido, nos informa el compañero Pino, está de cumpleaños nuestra emisora comunitaria Zona Radio, que está cumpliendo 9 años de estar al aire. Hoy también traemos un programa muy especial, una invitada muy especial, y vamos a estar a cargo, el programa va a estar a cargo de nuestra compañera Jenny Bedoya, quien trae una invitada, y ella les va a presentar esta invitada para que ustedes escuchen y participen en el programa, que va a ser un programa muy interesante con una lideresa comunitaria muy importante. Jenny, una buena tarde. Buenas tardes para todos, todas y todes. Bien llegados, bien llegadas a este programa Sobre la Mesa. Como le decía Jorge, es el número 190 en este ejercicio de información comunitaria que estamos realizando desde la Comuna 6 para toda la población de Medellín y a nivel nacional y también el país. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella se llama Yolanda Perea Mosquera. Ella es activista, defensora de derechos humanos y de paz, defensora de víctimas de violencia, de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También es integrante del Consejo Nacional de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización a nivel nacional, en representación de las más de 9 millones de víctimas que tenemos en este país. Hoy conversaremos con ella sobre su proyecto de vida, sobre su quehacer comunitario con las mujeres por la paz y también sobre su postulación para la comisión para el esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado que hemos padecido en el país por más de 6 décadas. Yolanda, bienvenida, danos un saludito, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con ustedes en este cumpleaños tan hermoso. Estaré en plena rejuntancia, entretrenzando las palabras. Es supremamente importante y agradecerte a ti, Jenny, por este espacio tan importante de que nos permita ese diálogo. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Yolanda, por estar y tener esta disposición de compartirnos también tu experiencia de vida, pero también todo el trabajo que has realizado en el marco de la construcción de paz territorial y pues también como haces parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres, yo quisiera también reafirmar que nosotras las mujeres de la Ruta Pacífica declaramos que seguiremos rodeando la paz y los acuerdos de paz, que persistiremos en la salida negociada y pacífica a todos los conflictos y que insistiremos en la garantía del derecho a la paz como un derecho fundamental. Además, seguiremos también exigiendo el respeto por la vida y la garantía para las lideresas y líderes que trabajan por los derechos humanos, las comunidades, la defensa de los territorios y los recursos naturales, entre otros. Y tampoco, también declaramos que no resistimos al recrudecimiento del conflicto armado en nuestras regiones. Para la paz, todo. Para la guerra, nada. Porque las mujeres de la Ruta Pacífica nos hemos declarado también en resistencia civil por la paz y también de alguna manera porque podemos vivir una vida libre de violencia. Nuestra exigencia, ya sabemos que en el país hemos declarado también una declaración nacional de la violencia, contra la violencia machista que hemos padecido acá en este país, porque en pandemia hemos evidenciado que las mujeres, pues la violencia se ha recrudecido y que adicional a todo esto, continuamos las mujeres cargando, pues tenemos muchas cargas sobre nuestros hombros y que es necesario también que alivianemos esas cargas, porque nosotras las mujeres somos constructoras de paz. Pero también necesitamos una corresponsabilidad desde la misma sociedad que también debe reconstruir estos tejidos sociales y también estamos en esa resistencia por la paz.
El día de hoy entonces vamos a conversar con Yolanda. A Yolanda la reconocemos como una mujer constructora de paz, pues a pesar de las violencias y los agravios que ha recibido ella y su familia y toda la población también afro en el país, ha sido una mujer resiliente y ha sobrevivido a toda esta violencia y ha continuado porque sigue en pie de lucha social, impulsando campañas y también el trabajo en la construcción de paz territorial. Te quiero preguntar, Yolanda, cuéntanos un poco más sobre tu vida, sobre tus procesos de formación, sobre tu proceso de participación social y política, y un poco más sobre cuando estabas joven y todo este proceso que ha sido, pues de alguna manera ha sido muy doloroso, pero nos has enseñado a través de la resiliencia a sobrellevar también esta situación y nos has enseñado a continuar en la lucha. Bienvenida, Yolanda. Bueno, muchas gracias, Jenny. Pues arranco contándole, bueno, aquí estoy con mi hija Salomé, así que ella está toda emocionada aquí haciendo de las suyas. Bueno, entonces arranco contándoles, yo soy de Río Sucio, Chocó, donde se vive de la pesca, la agricultura y donde se vive de, pese a todo lo difícil que vivimos, siempre sonreímos. Y siempre estamos prestos a ser una mano amiga, ¿sí? Y hacer esa rejuntancia ancestral que me enseñaron mis abuelos. Y aquí hay algo, yo vivía en Río Sucio, estudiaba, pero también vivíamos en finca, en la cuenca del Truandó, Finca Pava, donde era lo más hermoso que había, donde en mis momentos tristes todavía siguen siendo ese pedacito de cielo, el cual me recarga de energía, y es porque allí lo único que uno no conseguía en esa finca que era autosostenible era la sal. El resto todo lo cultivaba y mis abuelos y mi mamá y mis tíos ahí. Yo soy la mayor de cinco hermanos y esto era emocionante, ¿no? Vivir de la pesca, como mis abuelos nos enseñaban. Andrés, ¿me ayuda con Salomé, por favor? Mis abuelos nos enseñaron a sembrar el plátano, el arroz, el maíz. Gracias. El maíz, y ahí ese era el diario vivir de nosotros. Yo fui víctima, esto era lo feliz, ¿no? Perdón, y no me canso de contar un pedacito, y era que nosotros como hermanos, había un palo de caimito, que es una de nuestras frutas ricas, hermosas, nuestro Chocó. Y cuando era cosecha, había un árbol y nosotros siempre subíamos y cogíamos una fruta y luego nos bajábamos debajo del árbol, nos acostábamos como a mirar cuál era el próximo fruto que íbamos a coger, ¿no? Y había veces terminábamos cogiendo dos el mismo fruto, entonces tocaba partirlo por la mitad. Pero además porque es una fruta que es del tamaño de una naranja, entonces era divertido, o sea, terminar en común cogiendo la misma. Entonces era la diversión de ser niños, pero además vivir en un espacio libre. En 1997, por parte de un integrante de la FARC, yo fui víctima de violencia sexual. Yo le cuento a mamá, mamá le reclama al jefe de la FARC, y esto queda así, pero a los meses, este integrante de la FARC, conjuntamente con otros, me golpean hasta perder el bebé, pero además, después de esto, siete integrantes de la FARC fuertemente armados llegan a la finca nuevamente y asesinan a mi mamá. Y ahí nos cambia la vida, pero principalmente me cambia la vida a mí porque pasé de ser solo la niña que jugaba y me divertía con mis hermanos a ser responsable de mis hermanos y coayudarle a mis abuelos y a mis tíos para sacar a mis hermanos adelante. Cargar responsabilidades que a esa edad yo no tenía por qué cargarlas, simplemente era estudiar y ya dejé de estudiar para enfocarme a ayudar a mis hermanos y a mis abuelos. Y ahí es donde uno tan joven le cambia la vida. Y aquí hay algo, y es que yo en su momento tuve cosas muy difíciles. No ha sido fácil superar esto, siempre está ahí, simplemente que
uno aprende a vivir con eso, lo sobrelleva. Y en todo este proceso no tuvimos tiempo, ahora hay un tiempito, pero en ese momento no tuvimos tiempo de llorar, sino de correr. Porque después de enterrar a mamá, viene todo el tema del desplazamiento y desde ahí, digamos, he vivido el desplazamiento y no he tenido tiempo después de salir de allá de volver a ver la tumba donde está mamá. Siempre estoy en contacto y me cuentan cómo está, porque no puedo ir directamente a la finca, siempre llego hasta el pueblo, hasta Río Sucio como tal, pero no a la finca. Pero ahí arranca también otro proceso, y es que pasé de ser la consentida de mi abuelo a ser la odiada de mi abuelito, y es como cargar a mi corta edad con el odio de mi abuelo, y que él decía que su hija se la habían asesinado porque yo le conté a ella qué había pasado y ella había reclamado. Entonces, digamos que por medio de la violencia hay muchas rupturas familiar, ruptura ancestrales, territorial. Entonces, digamos que eso se rompió en mi vida, digamos que ahí ya no hubo juntanza en ese momento, pero después empiezo nuevamente, yo me casé a los 16 años pensando que si tenía un marido me iba a proteger, iba a evitar que sufriera más violencia, grave error, ¿sí? Porque no es que el papá de mis hijos sea malo, ¿no? Sino es que eso no ocurrió, porque digamos sigue uno cargando con toda la culpa y todo lo que le sucedió y teniendo en cuenta que uno no es culpable. Y en todo este proceso yo en el 2003, vean, de 1997 en el 2003, yo conozco a dos grandes mujeres y una de esas fue Ángela Salazar, la cual me llevó a la fiscalía de apartado a denunciar por primera vez todo lo que yo había vivido. Y para mí eso era ese miedo, porque yo pensaba que si contaba toda mi vida, y entonces ella era esa calma y esa paciencia, esa mujer era impresionante, entonces pude declarar, entonces ya empecé ahí sobrellevando, y después una compañera me dice, Yolanda, es que si nos organizamos, el gobierno nos va a dar casa y no sé qué, y yo, bueno, listo, yo vivo con mi suegra, entonces yo voy a ver si me dan mi casa y por fin vivo sola, ¿no? Pues déjenme contarle que este es momento que todavía pago arriendo, porque a todo el mundo le dieron casa menos a mí, pero saqué algo muy importante de ahí, y fue que por medio de Ángela conseguí una psicóloga para manejar el tema de mi matrimonio, pero por medio del hospital me conseguí con Nancy Head del hospital de apartado y empecé a tratar internamente lo que me había pasado desde niña. Que me escucharan, poderme desahogar. Cuando yo desahogo y entiendo que lo que pasó no fue mi culpa, digo, bueno, ¿cómo planteamos la posibilidad de poder ayudar a otras? Y que sirva para que se desahoguen también y hablen. Entonces, con Ángela me empezó a llevar a algunas reuniones hasta que, bueno, y yo empecé, y luego empecé a estudiar, porque no había terminado mi estudio, entonces empecé a estudiar, hice el bachillerato, una técnica de administración de granjas integral, teniendo en cuenta el campo, porque soy del campo, soy una mujer campesina. Entonces, digamos, todo lo que tenga que ver con el campo, yo soy encantada de la vida. Entonces, empecé a estudiar eso, terminé, pero seguí enfocada en el tema, pero también ayudando a mi comunidad, porque entré a trabajar en una fundación y esa fundación nos daba donaciones para, no me daban plata en efectivo, bien pues ahí, sino que me daban donaciones para llevar a mi comunidad a Río Sucio Chocó. Entonces, yo era encantada. Y además trabajaba en casa de familia. Entonces yo con eso me bandeaba y lo que entraba por parte de mi ex esposo, entonces era perfecto. Entonces en el diario Caminar, en el 2011, yo vine con Ángela a un evento a Medellín y terminamos otro el evento y terminando el evento yo recibí una llamada. Fue mi primera llamada amenazante donde me decían que lo mismo que le había pasado a mi madre me podía pasar a mí. Y eso fue como si a usted le dice, vea, usted no va a ver este canal, sino que va este. Y fue retrocederme la vida nuevamente. Y yo tomo la decisión de quedarme unos días en Medellín hasta ver si eso pasa. Y cuando esto no mejoraba, nos comunicamos con la Cruz Roja y la Cruz Roja dice, bueno, le vamos a sacar a sus hijos.
tiene que tener todo listo, deben de tener qué comer en el camino y todo, y yo como, ¿qué comer? Si no tengo plata para darles ni nada. Y ahí dentro otra vez, alguien maravilloso, y la única persona que tuvo para darle de comer a mis hijos en ese trayectorio y que me ayudó a sacar a mis pelados que no me le fueran a hacer nada, fue Ángela. Otra vez jugó mi angelito. Y fue la única persona que, estando yo aquí con una mano adelante, donde yo en Urabá era la super mujer porque tenía mi trabajo y me valía por sí sola. Y llegar a esta gran ciudad, que en ese momento no la conocía mucho, entonces yo me sentía como una cucarachita en medio de tantos muros de cemento. Y en ese momento, ella, mi tía me recibe en su casa y ella me llama después y me dice, Yolanda, ¿tienes una cita con Tere de la ruta? Y yo, bueno, listo, yo pensé que me iban a ir a trabajo o algo, no sé. Y yo llego de Tere y Tere me dice, bueno, sí, empezamos a hablar, me colocaron una psicóloga y yo como una psicóloga, ¿para qué? Yo lo que necesito es que me ayuden a solucionar, a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Después que hablé con la psicóloga, que me desahogué con la psicóloga, salgo yo y le digo, Tere, yo ya sé qué es lo que quiero. Me dice Tere, bueno, esperemos que plata no, porque plata no hay. Entonces le digo, no, Tere, mira, yo lo que quiero es que me ayudes a crear, a conformar una organización la cual la dirija yo, ¿sí? Que no sea dirigida por nombres ni nada de eso, sino que yo sea la que esté al frente del tema. Y entonces ella me dio algunas indicaciones, empezamos a buscar en internet cómo funcionaba eso, y ahí creamos la Corporación Afrocolombiana del Puerto de mi Tierra. Entonces ahí empezamos a trabajar, a movernos, y gracias a Tere y la Ruta Pacífica, yo puedo salir en el 2013 de Colombia, en una campaña que tenía Intermon Oxfam, violencia, otra violencia, saque mi cuerpo de la guerra. Entonces pude ir a España, a varias ciudades, y dictar una conferencia, contar mi historia, y dos cosas en ese sitio me impactaron mucho. Una, un adulto mayor se levantó y dijo, pero si la guerrilla no viola mujeres. A mí eso me dolió en el alma, porque es que yo acababa de decirle qué había vivido yo. Y entonces Diana se levantó, que era la traductora, y le dije yo, no, explíquele usted, porque si yo le explico posiblemente de lo mal que me coloque, podría responder mal. Entonces ella le explicó, no sé qué. Entonces los jóvenes que estaban ahí dijeron, sí, lo que pasa es que una cosa es lo que se transmite en los noticieros y otras cosas son la realidad que ustedes viven. Bueno, luego en otra conversación, dime. Yolanda, precisamente, paremos un momentito aquí en este punto de la historia, que ya tan interesante y tan importante para nosotras las mujeres, como porque tú eres una mujer referente también en la lucha social y política, tú eres una mujer estandarte nuestra aquí en Antioquia, porque también haces parte incluso del Consejo Nacional de Paz y has llegado también a esta instancia de decisión nacional y de aconsejar a este gobierno nacional que vemos pues que no tiene mayor voluntad política, pero que sin embargo nosotros y nosotras seguimos insistiendo en la aplicación del Estado Social de Derecho y de la restitución de todos nuestros derechos también. A propósito de los acuerdos firmados en La Habana con las FARC, en el punto 6, que se habla también de la reparación para las víctimas de manera integral, y allí también se acuerda. Bueno, y la Corte Suprema determina la violencia sexual en el marco del conflicto como un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Entonces tú también desde tu sentir, desde toda tu cosmogonía y desde todo tu trabajo con las mujeres, ¿cómo recibiste esa noticia y cómo ha sido también luego de la firma de los acuerdos en el 2016 para acá? Si ha habido realmente algún avance en el ejercicio del reconocimiento de la violencia sexual en el marco del conflicto armado como un crimen de lesa humanidad contra las mujeres. Bueno, decirte que al momento que se firman los acuerdos, digamos, yo estaba en Cartagena y para mí fue uno de los impactos más fuertes, porque yo estaba en la fila de atrás donde estaban todos los de la FARC. Y lo primero que me impactó en ese momento que se iba a firmar el acuerdo fue que esas armas, la cual
me colocaron a mí al momento de violarme y asesinaron a mi mamá, no servirían para ejercer violencia en otras mujeres, niñas y jóvenes de nuestro país. Por lo cual lloré ese día y abracé ese acuerdo, y desde ahí siempre he dicho, prefiero un acuerdo imperfecto en una guerra en permanencia. El tema que tiene que ver con la violencia sexual en el marco del conflicto armado, el subregistro de la Unidad para las Víctimas tiene 32.556 víctimas de violencia sexual, donde 29.000 somos mujeres, donde el 13% somos mujeres negras cuando niñas fuimos violadas, el 2% mujeres indígenas. Hay más de 900 niños nacidos de la violencia sexual, donde hay un número de hombres y LGTBI víctimas de violencia sexual, pero aquí el número macro son esas 29.000 que somos mujeres en el marco del conflicto armado víctimas de la violencia sexual. Aquí hay algo, y es que la Corte reconoce todos estos hechos de violencia sexual, ¿sí? Tenemos el auto 09, el 04, y digamos que hay un sinnúmero de ejercicio y de reconocimiento que se han dado a raíz de el ejercicio y la participación que ha hecho la ruta, los movimientos como la Ruta Pacífica, que siempre ha sido uno de esos principales referente que están ahí para arropar a las mujeres y coapoyar en esa lucha de defensa de nuestros derechos, ¿sí? Pero también está que por medio de la ley 1448, que reconoce que hay víctimas en nuestro país, parte, digamos, una defensa y una lucha, la cual en este momento, aunque la Corte se ha pronunciado, todavía se ve que hay un ejercicio por continuar en esa lucha, ejerciéndolo y defendiendo esa causa. Y tú tienes razón, muchos de los casos de violencia sexual son delitos de lesa humanidad, pero es también como de la forma que se tomó el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, ¿sí? Y lo destrozaron de esta forma, pero Dios es grande y nuestro ancestro, y nos hemos vuelto a levantar y hemos retomado fuerza. Esto no significa de que no nos sintamos mal. A veces a mí hay gente tan irrespetuosa que me dicen, pero usted parece que le gustó que la violara la guerrilla, porque es que usted ni llora ni nada. Es que yo soy víctima, no pobrecita, ¿sí? Soy una persona a la cual le he vulnerado en sus derechos, y lo que yo estoy buscando es un restablecimiento de los mismos y que otras y otros no pasen por lo mismo que yo pasé, porque es algo horrible, ¿sí? Es algo horrible a veces uno levantarse y tener esas pesadillas de todo lo que vivió y tener que llorar, secarse las lágrimas y seguir, ¿sí? Esto es complejo, esto no es algo que uno hace así y ya cambió. Esto es de constancia, incidencia y lucha en defensa de nuestros derechos, pero sobre todo buscando de que otras y otros no pasen por lo que nosotros pasamos, porque la verdad es doloroso. Ustedes no saben, yo tengo 3 hijos, ¿sí? Y dos hijas, la cual debo de siempre estar atenta y aportar, porque creo que desde los aportes que hagamos como sociedad colombiana, podemos coayudar a que se cambie esa mentalidad machista y patriarcalista que hay en nuestro país, que siempre hay un daño en una mujer. No, es que esa se lo buscó, porque salió, porque se vistió así y lo provocó. No, nunca se arropa a la víctima y se le protege y dice, yo te creo. Y nosotras como mujeres y como movimiento siempre estamos ahí, nosotras te creemos, nosotras te arropamos y decimos que aquí estamos para ti. Sí, mientras que una sociedad te desconoce y antes te tiende a desaparecer al momento de sufrir estos daños. Y aquí hay otra cosa. En el tema que tiene que ver con la violencia sexual, a Colombia le falta algo, y es, por ejemplo, que hay un hospital integral a atender a las víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Muchas de las víctimas fueron empaladas. Fueron al momento de la violación, le arrancaron parte de su rostro, parte de sus zonas íntimas, ¿sí? A mordisco, ¿sí? Tenemos compañeras en esta situación. Además, muchas tienen, digamos, incontinencia urinaria, tenemos daños psicológicos. Esto se requiere una atención integral, y que a veces cuando alguien es víctima de violencia sexual y que le hacen ese paseo, no, vaya primero a la fiscalía, denuncie, no, vaya a medicina general, no, vaya medicina legal. O lo que nos toca a veces, que uno lleva una compañera y el primero que aparece en pantalla es el portero y cuénteme qué fue lo que pasó.
O sea, le hace a uno una raqueteada antes de uno profundizar y entrar ya. Entonces, digamos que todavía hay cosas en la sociedad colombiana que hay que cambiar para no seguir estigmatizando y revictimizando a la víctima. Por eso muchas se quedan calladas al momento de estos hechos, porque no hay muchas entidades, digamos, no está la idoneidad de la persona al momento de atender estos casos. Hemos avanzado, sí, ahora se habla más, sí, pero falta mucho más para poder avanzar. Y yo creo que ahí toca, vuelvo y reitero, ha sido un papel muy importante de las organizaciones y ahora después con las mesas, de que muchas de las mujeres que estamos en las mesas hemos sido formadas por estos procesos de mujeres. Yo he aprendido mucho en la ruta. Mi primer aprendizaje en la ruta fue cómo cuidarme con otra compañera al momento de salir, ¿sí? El tema de la autoprotección. Por lo cual es importante que estas organizaciones sigan ahí dándonos la mano, enrutándonos, coayudándonos a poner en escena nuestras propuestas y nuestras ideas para avanzar, ¿sí? Ha sido un ejercicio muy bonito, pero te cuento que todavía nos faltan cosas por hacer. Claro, Yolanda. Todavía hay mucho por construir, pero ahí vamos en el proceso de construcción de este sistema guerrerista y de un país en paz. Bueno, en estos momentos vamos a hacer entonces un corte para la emisora, con la emisora Zona Radio 88.4 FM, y bueno, regresamos luego del corte. Regresamos entonces con el programa Sobre la Mesa. Les recuerdo que es un programa de la Vida Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. Hoy es nuestra emisión 190 y tenemos como invitada a la lideresa Yolanda Pérez Mosquera, que nos relata una historia de vida bastante, bastante lamentable, pero bastante admirable también por su gran empeño y su gran coraje para salir adelante. Pero entonces sigue, Jenny, para que continuemos escuchando y compartiendo la historia de vida de Yolanda. Bueno, muchas gracias, Jorge. Continuamos entonces escuchando a Yolanda Perea, pero antes de esto vamos a compartir un video. Vamos a hablar enseguida de qué es la Comisión de la Verdad para Colombia, para la sociedad colombiana, cuáles son los retos que tenemos como Comisión de la Verdad, con la Comisión de la Verdad, y luego conversaríamos con Yolanda sobre esta postulación que tiene para la Comisión de la Verdad. Víctor, muchas gracias. En el marco del acuerdo del Teatro Colón firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se decidió crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Decreto Ley 588 de abril 2017. La Comisión de la Verdad es un ente autónomo, estatal y no gubernamental con vigencia de 3 años a partir de noviembre de 2018. Está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diferentes etnias y profesiones, elegidos en convocatoria pública. El objetivo principal de la comisión es escuchar muchas voces, en especial las de las víctimas, para construir un relato colectivo que narre el conflicto armado interno y en el que todas y todos nos podamos encontrar. La misión de la comisión comprende 1. El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y el análisis de lo sucedido desde los diferentes contextos sociohistóricos. 2. El reconocimiento del conflicto armado interno por parte de la sociedad, de las víctimas en su dignidad y derechos, de responsabilidades por parte de los actores directos o indirectos del conflicto armado, de la resistencia y la resiliencia de comunidades en medio del conflicto. 3. Promover la convivencia entre iguales, diferentes y opuestos. 4. Trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la no repetición. La comisión se enfocará en las comunidades más vulneradas e históricamente silenciadas, como las mujeres y las personas de sexualidad diversa, las niñas, los niños y los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad, los indígenas, los afrocolombianos, palenqueros y raizales, la comunidad rom y además los campesinos. La comisión trabajará además con un enfoque psicosocial para evitar hacer daño a las víctimas.
Para cumplir sus objetivos, la Comisión desplegará sus tareas desde los territorios para entender mejor las dinámicas del conflicto y escuchará a las víctimas de desplazamiento, incluso en el exilio. Valorará la dimensión cultural de cada comunidad y aprovechará sus capacidades de expresión artística para ayudarlas a superar el conflicto. Para llegar a toda la sociedad, la Comisión implementará estrategias de difusión, sensibilización y movilización social a través de la pedagogía, la comunicación y de una participación ciudadana pluralista y equilibrada. Todo ello enfocado al mismo horizonte, la no repetición. Las tareas fundamentales serán: 1. Escuchar. La Comisión tiene el deber de escuchar a quienes han estado directa o indirectamente involucrados en el conflicto. Primero a las víctimas, pero también a los responsables de los hechos, los testigos, así como a los sectores que se vieron envueltos voluntaria o involuntariamente en la violencia. 2. Contrastar y comprender. Luego del proceso de escucha plural, la Comisión se dedicará a contrastar lo dicho por esas voces con fuentes fiables y verificables. Podrá pedir información y datos a cualquier institución, incluida la información reservada del Estado. Deberá articularse y colaborar con las otras entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual no entregará información. 3. Construir un informe final. No habrá un relato único sobre el conflicto en Colombia. El informe será una recopilación de historias que suman distintos relatos y que mostrará los matices producto de la variedad de perspectivas y dinámicas. Expondrá un análisis de las causas del conflicto. Será escrito, pero también adoptará otras formas para acercarse a los diferentes públicos y culturas de nuestro país. El mandato de la Comisión resumido en 5 grandes puntos. 1. Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, enfocándose en casos y responsabilidades colectivas y mostrando los impactos producidos en quienes más sufrieron, incluidos los combatientes y sus familias. 2. Explicar las causas que dieron origen al conflicto armado y su prolongación. Esto incluye identificar la actuación de los grupos, las instituciones o los sectores que participaron en él y los patrones de actuación. 3. Poner especial atención en los daños causados al ejercicio político y a la democracia. 4. Profundizar en el análisis de los fenómenos tan complejos como el paramilitarismo, el despojo de tierras y el narcotráfico. 5. Mostrar las acciones positivas realizadas por las comunidades y las instituciones para afrontar los impactos del conflicto. La Comisión de la Verdad es un ente de rango constitucional. Acto Legislativo 01-2016. Bueno, ahí vimos entonces en el video de lo que se trata la Comisión de la Verdad, para la cual nuestra compañera Yolanda Pérez Mosquera está siendo postulada. Jenny, antes de continuar con la entrevista a nuestra querida compañera Yolanda, quiero compartirle los saludos de Viviana Muñoz, María Cristina Cardona y Luz Adriana Correa Mazo. Continuemos entonces con la entrevista, compañera Jenny. Sí, muchas gracias, Jorge, por esta intervención de los saludos de las personas que están saludándonos en el Facebook. Ya les recordamos que también lo pueden observar este programa por el canal de YouTube y que en estos momentos pues estamos escuchando también con la emisora Zona Radio 88.4 FM, que es nuestra emisora comunitaria pues aliada también en todos estos procesos. A propósito de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Yolanda, cuéntanos un poco sobre la postulación que tienes para esta comisión. Y bueno, dado que también has tenido como una angelita en el cielo y ahora con Ángela Salazar,
que lastimosamente pues ella por COVID pues tuvimos su deceso, pero nos gustaría mucho conocer también tus propuestas hacia esta Comisión de la Verdad. ¿Por qué quieres estar allí? Que tienes todo el talante y tienes toda la autoridad moral y política para poder estar allí en esta comisión y para escuchar también y ayudarnos a hacer este relato y pasar esta página de la guerra en Colombia. Bueno, primero arranco diciendo que para nosotros y nosotras como mujeres, como pueblos negros, víctimas, se nos fue una gran maestra, una matrona, una ancestra en esos saberes, una gran escuchadora. Ángela era ese ser maravilloso que siempre tenía esta disponibilidad para escuchar. Yo creo que una de las cosas que yo principalmente puedo aportar y estoy presta, y es que, pese a todo lo que yo he vivido, los daños que me han hecho y que han vivido otras compañeras y compañeras, nuestra tierra, nuestra sociedad, nuestras comunidades negras, indígenas, siempre estoy presta a la rejuntancia, entretrenzar las palabras y arropar la esperanza de que juntos y juntas podemos sacar adelante este proceso de paz, pero sobre todo, podemos construir esas verdades enmarcadas, escuchar el territorio, las víctimas, la sociedad civil, los negros, los indígenas. Y digamos que ahí hay algo muy bonito. Yo no sirvo para trabajar sola. Yo siempre me... y esto lo aprendí de mis abuelos, que siempre me decían, si usted va a hablar con alguien, trate de hablar con alguien mayor. Nunca hable con esos peladitos igual a usted, porque es que usted termina jugando y nunca hay nada real ahí. Siempre me acerco a los mayores, a las mayores, porque de esta forma puedo fortalecer y me pueden enrutar también, porque a veces uno como joven o tiende a ser muy emocional y uno hace las cosas simplemente porque le surgió ya, pero a veces las cosas necesitan de hablarlas, de tantearlas, de palabrearlas para ver cómo, entre todos cómo las sacamos adelante. Y creo que esa es una gran fortaleza que tengo, que la he aprendido por medio de mis abuelos, que estas mujeres, tanto Tere, Ángela, muchas mujeres han hecho parte de ese fortalecimiento en toda esta lucha, pero sobre todo en esa escucha, en ese respeto por el otro, en entender. Y aquí hay algo, cuando yo hablo de entretrenzar es porque tenemos la capacidad de tanto sociedad, tanto la comisión, como Partido FAR, como cada uno de estos actores, podemos entretrenzar la palabra. Cuando yo hablo entretrenzar, estoy orgullosa de tres cosas: ser mujer, ser negra y ser colombiana. Pero tejer este cabello requiere de alguien de confianza para poder tocar mi cabeza y que además también me deje bella. Y es eso, cómo uno entretrenza las palabras. Y aquí el tema de la Comisión de la Verdad es eso. ¿Sí? Uno de sus objetivos, de sus dos objetivos principales, sus tres objetivos principales, es el tema de la reconciliación, todo el tema de cómo llegarle a las víctimas y al territorio y conjuntamente construir esa verdad, porque nosotros como víctima y territorio tenemos la verdad. Necesitamos es que se escuche, que se plasme y que de esta forma avancemos en ese restablecimiento integral y que esto sirva. Yo creo una de las principales tareas de la comisión, y que creo que podemos, y disculpen que no hable de Yolanda porque no sirvo de hablar de Yolanda, sino que yo creo que aquí somos todos los que vamos a aportar, los que nos vamos a sentar y decir es que de esta forma que funciona, no yo, sino todos. Y es el gran legado que va a dejar la Comisión de la Verdad por medio de este informe. El informe donde esté cada quien, y es obvio, en todas las lenguas necesarias y apropiadas para que los entiendan tanto los jóvenes, las mujeres, los negros, los indígenas y toda esta población, la población LGTBI, que también tiene una historia grandísima por contar en lo sucedido en el marco del conflicto armado, nuestros indígenas. Y aquí es principalmente de qué forma podemos rejuntarnos, dialogar, escuchar y plasmar ahí lo que cuente
y diga a la sociedad colombiana, sobre todo a las víctimas y nuestros pueblos negros, raizales, palenquero, el sector social que tiene una verdad que contar, y que esto, cuando se habla del informe, la gente a veces al principio uno dice, bueno, eso irá a ser una cosúa grandota, pero también se tiene que enrutar, enmarcado a que sea algo que sea didáctico y que nuestros jóvenes lo puedan tratar, tangentear, y que de esta forma sirva para que ellos comprendan qué fue lo que nosotros ya vivimos, y lo que se busca es que esto sirva y quede en la memoria para que no se repita. Entonces es importante, y yo creo que ahí jugamos un papel importante en todo el tema de rejuntarnos, escucharnos y arropar la esperanza de que juntos podemos avanzar. Y yo, a mí me encanta la reconciliación, y yo vuelvo y les digo, recuerdo que la última vez saliendo del Congreso el 22 de noviembre del año pasado, alguien me dijo, no, es que usted defiende a esa guerrilla y a usted le encanta defender a esa guerrilla. Yo no los defiendo a ellos. Yo defiendo un proceso que sirve para que muchos de ellos que ya están en lo civil podamos hablar mutuamente. Ahora sí, sí, hablemos, porque de esa forma se resuelven los conflictos. De esa forma construimos nuevamente un país que ha sido pisoteado y estrujado por las armas. Sí, por el arrebato de muchos de que irse por la violencia y ejercer opresión en los que somos, estamos desarmados, en los que andamos de a pie. Sí, entonces, ¿cómo? Por medio del diálogo podemos construir estas verdades. Ángela decía siempre, como mujeres nos contamos las verdades en secreto. Pero gracias a esa fuerza y a esa lucha de ella, y que nos enseñó a muchas que fuimos sus pupilas y que ella fue nuestra maestra, hemos aprendido a colocar en el escenario público qué es lo que ha sucedido, porque lo que sucedió en el marco del conflicto ya no está detrás de la puerta, esto está a la luz pública, por lo cual depende de nosotros y nosotras construir y recrear esa conciencia donde tú debes de preocuparte por el otro. El otro debe preocuparse por ti. Y ahí creo que juega un papel muy importante en todo el tema de la reconciliación, todo lo que he aprendido de muchas, pero sobre todo, como víctima directa de este conflicto, yo no estoy para generar más violencia, sino generar conversatorio, relaciones, rejuntarnos, abrazarnos, pero sobre todo entender que todo esto se hace cuando entendemos que hay una diferencia en el otro y en el otro impresionantemente, y cuando se respeta, allí podemos construir verdad. Allí podemos hacer algo donde todo el mundo tenga que ver en esa rejuntancia y nos sentemos en la misma mesa y entendamos que la diferencia hace parte de la construcción de verdad, memoria y sobre todo de garantía de no repetición. Y creo que allí jugamos un papel muy importante. Claro, Yolanda, las mujeres jugamos un papel fundamental en este ejercicio de la reconstrucción de este relato, pues el relato que queremos también, que todas las voces queden incluidas, y no solamente pues las voces de las víctimas, sino también que se escuchen los victimarios, a ver qué fue lo que pasó, porque con estos acuerdos de paz, uno de los victimarios es el mismo Estado a través del ejército, ¿sí? Quienes también realizaron muchas violaciones en muchas poblaciones, ¿sí? Quienes también violentaron y asesinaron a muchas personas inocentes. Entonces, de alguna manera, ahí es donde la Comisión de la Verdad entra también en su aspecto fundamental, en el reconocimiento de ese conflicto armado y social. Porque, pues, a pesar de que estamos en un gobierno nacional, el señor Iván Duque no reconoce realmente el conflicto armado que padecemos, pero esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, para la convivencia y para la construcción de paz, debe también ahondar y profundizar sobre las causas del conflicto armado. Y sabemos que las causas del conflicto armado aquí en Colombia ha sido principalmente por la tenencia de la tierra, por el desplazamiento forzado que ha habido también de las poblaciones campesinas, pero también por ese micropoder que hay con todo el asunto del narcotráfico en el país. O sea, las rutas del narcotráfico son otro ejercicio de poder que están realizando, y que en todas estas ejercicios de poder las mujeres quedamos atrapadas en ese conflicto armado,
y muchas veces pues lo tenemos que padecer en carne propia, como lo ha hecho la compañera Yolanda Perea, pero sin embargo, ella, escuchémosla con toda su esperanza, con toda su alegría y con toda su berraquera, dice, aquí estoy, yo soy una mujer constructora de paz porque yo me atrevo a decir que la reconciliación es lo más importante, pero para llegar a la reconciliación habría que primero llegar a un perdón, ¿no es cierto? Entonces, enseguida volvemos para conversar sobre el tema del perdón. Vamos a hacer un corte con la emisora, con Pino, Jorge, tú eres el que hace el corte, y bueno, enseguida regresamos. Sí, vamos entonces a escuchar la pildorita de Pino, que no nos puede faltar la pildorita y ojalá que no nos siga fallando con ella, la podamos tener en torno al cumpleaños de la comunidad de 88.4. Las píldoras de Pino. Presenta Elvin Pino Mosquera. Buenas tardes, espero que todo marche bien. Hoy les digo una píldora y esta vez va para Sonar Radio, del cual cumple 9 abriles, 9 años de historia, 9 años de darle voz a la comunidad, 9 años de ser la voz del barrio. En él han pasado, han creado sus programas como Cultura Deportiva, destacamos a Mateo Zapata, quien fue también periodista de RCN, Blue Radio, actualmente trabaja en área metropolitana en la agencia de prensa, en fin. También cabe destacar en el programa Zona Retro, tras el micrófono, The Picnic, espacio urbano que actualmente se emite los lunes a viernes de 12:30 del día, con la alianza de la Universidad Católica Luis Amigo, que ha sido un aliado fundamental para esta emisora. Y no obstante, también cabe destacar los programas que actualmente se emite, que va con espacios de memoria, de debate, de cultura, de educación, entre otros. Así que, de mi parte, felices 9 años para Zona Radio 88.4. Esas fueron las píldoras de Elvin Pino y buenas tardes y felicidades. Las píldoras de Pino. Presentó Elvin Pino Mosquera. Y bueno, felicitaciones por estos 9 años y que se vengan muchos miles de años más. Bueno, continuamos la conversación entonces con Yolanda con respecto al asunto del perdón, Yolanda, o sea, porque tú has sido una mujer que ya has trasegado, digámoslo así, por este camino del ser víctima, pero también del ser sobreviviente, también del determinarte y decir, yo voy a salir de estas y yo no me quedo acá. Por ejemplo, con esta campaña que tú tienes que se llama Arrópame con la esperanza, con tu esperanza, cuéntanos un poco, porque esto también da cuenta de que tú tienes el corazón limpio, que tú tienes el corazón tranquilo, que tú has perdonado y que aún así
continúas construyendo paz para el país. Cuéntanos un poco sobre la campaña. Bueno, Arrópame con tu esperanza surge en una compañera de Pasto Nariño y mi persona. Y esta propuesta cuando surge se la presentamos a otras delegadas a nivel país, donde fue acogida muy bien. Y fue de qué forma podíamos, son cuatro puntos. Hacer rejuntancia. En medio de esa rejuntancia lo que hacemos es una terapia psicosocial entre nosotras y nosotros. Y esto se lo aprendí a la ruta cuando tú escuchas, cuando tú me escuchas, yo te escucho. De esa manera nos desahogamos y retomamos fuerzas para seguir. Y ahí entonces empezamos a hacernos terapia psicosocial entre nosotras, teniendo en cuenta lo que les decía hace rato, la magnitud de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y que fuera de ser víctima de violencia sexual, tenemos otros hechos victimizantes, desplazamiento, homicidio, desaparición forzada, secuestro. O sea, que hay una magnitud de varias violencias en un solo ser. Entonces, lo que hacemos es rejuntancia, nos escuchamos, visibilizamos la violencia sexual en el marco del conflicto armado y cuarto, lo que se busca en determinado momento es poder tener un espacio de memoria para las víctimas de violencia sexual. Estamos en 250 municipios a nivel país donde se ha construido todo este tema de estas colchas. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver un poquito ahí, Arrópame con tu esperanza, y si alcanzan a ver, es una mujer negra en plena rejuntancia con una mujer indígena, ¿sí? Y es eso. Entonces, ¿cómo nos reencontramos las víctimas y empezamos a hacer acciones que conlleven al mejoramiento de nuestra vida? Porque cuando nosotras nos quedamos con ese dolor, las que nos enfermamos y tendemos a desaparecer somos nosotras mismas. Y nosotras no somos las que debemos de cargar con ese dolor y ese peso y esa culpa, sino aquel que la ejerció en nosotras. Entonces, ahí empezamos a construir estas colchas. Una de las colchas que está en el Valle del Cauca tiene 40 metros. No sé si alcanzas a colocar foto y si no, pues bueno, yo les explico. Y es de qué forma nosotras nos desahogamos y nosotros y plasmamos ahí nuestro dolor, nuestra vivencia, pero también las ganas de seguir adelante, porque no nos vamos a dejar. Por medio de estas acciones permitimos retomar nuevamente nuestra vida para seguir construyendo territorio, construyendo verdad, construyendo nuestra propia vida. Porque si yo no estoy bien emocionalmente y en mi vida, no puedo hacerme cargo de nadie, o no puedo avanzar principalmente. Y yo creo que esta rejuntancia por medio de la campaña Arrópame con tu esperanza ha servido para que muchas lideresas, líderes y víctimas en los territorios podamos hablar, podamos dialogar y rejuntarnos y sentir que de esa forma nos rejuntamos y arropamos la esperanza de que juntas. Y juntos podemos avanzar. Ya entregamos 2.000 casos de violencia sexual, por ejemplo, ante la JEP. Fue una rejuntancia que hicimos con la red de víctima y profesional, la campaña No es hora de callar de Virginia Bedoy y nosotras. Y entregamos estos casos donde es claro que lo que buscamos es una verdad restaurativa, donde necesitamos saber la verdad de esos hechos, teniendo en cuenta que por la justicia ordinaria hay un 98% de impunidad, y aquí lo que buscamos es de qué manera podemos avanzar y que estas acciones se empiecen a tener en cuenta para que no se repitan. Y aquí hay algo muy importante que hace parte de construir la verdad, y es una de nuestras incidencias para lograr, y es que el día de mañana cada uno de esos actores que han ejercido esta violencia salgan a luz pública y se hagan responsables de sus actos, ya que siempre se le deja la culpa a la víctima y no debe ser así. Pero sin embargo, ustedes verán que siempre estamos, pese a todo el daño que hemos sufrido, siempre estamos sonriendo, estamos avanzando, estamos aportando, y no es fácil, pero lo hacemos con la plena convicción de que todo esto hace parte de promover la convivencia en el territorio, rejuntarnos. Y usted dice, Yolanda, ¿vos por qué mencionas tanto la rejuntancia? Es que la rejuntancia es eso. ¿De qué forma yo construyo territorio? ¿De qué forma me junto con los otros, entretrenzo la palabra y avanzamos? ¿De qué forma
cuando aquí está este diálogo entre nosotros, aquí es una rejuntancia en torno a saber un poco, bueno, de qué es la comisión. Yolanda, ¿por qué estás ahí? ¿Qué has vivido? Eso es rejuntancia. Y eso me lo enseñaron mis ancestros. Eso me lo enseñaron mis abuelos. Teniendo en cuenta que vengo de el pueblo negro, que fue esclavizado, pero miren que ahora yo le doy gracias a Dios, a todas mis ancestros, que gracias a ellas yo puedo hablar, gracias a ellas podemos colocar en escena nuestra palabra y poder construir conjuntamente políticas públicas que conlleven a que nuestros derechos no sigan siendo pisoteados. No es fácil, pero aquí estamos. Tienes el micrófono cerrado. Sí, Amora, es cierto, no es fácil para nosotras como y nosotros como pueblo colombiano, pero sin embargo decimos, las mujeres seguiremos pactando la paz, porque independiente de que el gobierno nacional tenga esa voluntad o no la tenga, nosotros como pueblo colombiano vamos a continuar exigiendo el derecho a vivir en paz, y desde todos los territorios y en todos los lenguajes, y reconociendo la diversidad y la plurietnia que tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, este impulso que estás también tú recibiendo desde la Ruta Pacífica, desde todas estas redes de apoyo de mujeres, lo que nos cuentas con el trenzar la palabra, que es muy importante, el conversar y el retejer, porque nosotras y nosotros lo que tenemos es que reconstruir ese tejido social. Y este tema de el tejer las colchas es como un símbolo muy importante también, porque así estamos tejiendo también nuestras vidas, pero también estamos tejiendo y retejiendo el país. Y bueno, quisiera hacerte la última pregunta, Yolanda, y es con respecto al asunto del perdón. O sea, yo ya te siento a ti muy liberada, te siento muy... con tu historia de vida, aunque de todas formas una nunca deja de sentirse también. Jenny. ¿Así? Jenny. Pero antes de que continuemos con Yolanda, yo quisiera que le diéramos una despedidita a nuestra emisión en la emisora comunitaria, porque ya se nos acabó el tiempo en la emisora comunitaria. Aprovechamos y le damos un agradecimiento muy especial a Camilo López, que nos ayuda desde la parte técnica de la emisora comunitaria. En sus 9 años, un agradecimiento y felicitaciones. Nosotros seguimos acá en Facebook, pero ya en el enlace con la emisora comunitaria se nos termina hasta las 4 de la tarde. A todas las personas que nos siguen por la emisora, un agradecimiento muy grande por acompañarnos, y los esperamos entonces el próximo sábado, que estamos en la emisión sabatina, y el próximo miércoles, todos los miércoles, que estamos en enlace directo con la emisora comunitaria Zona Radio 88.4. Una buena tarde para los que nos siguen por la emisora, y nosotros seguimos entonces en Facebook y en YouTube. Gracias, Jorge. Sí, hay que hacer el cierre porque hasta las 4 nos acompaña pues la emisora Zona Radio, y el sábado entrante tocaremos también un tema muy importante con la Corporación Jurídica Libertad. ¿Quién dio la orden? El informe que la Corporación Jurídica Libertad y el MOVICE emitieron acerca de falsos positivos y acerca de toda la violencia policial que vivimos también en el país. Bueno, entonces, continuamos con la conversación y la pregunta que le estaba realizando pues a Yolanda con respecto al perdón. O sea, tú, ¿cómo has tramitado, cómo has digerido, cómo incluso con las redes de apoyo que has tenido, con la Ruta Pacífica, pero desde tu cuero interno, desde tu persona, cómo ha sido también ese proceso de resiliencia? Porque ya llevas alrededor de, bueno, más de 20 años después de estos hechos victimizantes, aún todavía continúas, incluso tienes esquema de seguridad, porque todavía continúas en un gran riesgo, pues, y los victimarios y los guerreristas no se cansan de hacernos doler el corazón. Entonces, tú como ahora todavía con estas condiciones, pero tú, ¿cómo consideras, cómo has tramitado esta situación para poder decir, yo ya perdoné, yo ya estoy liberada, yo ya quiero es reconciliación y convivencia para la paz? Pues mírate, aquí hay algo, y es que
La violencia es, tiene una magnitud de que siempre termina afectando al que no tiene nada que ver. Y si tú, al ser víctima, tomas la decisión de vengarte, ten en cuenta que siempre vas a afectar personas inocentes que no tienen nada que ver con lo que a ti te ocurrió. Entonces, de ahí parte algo que es, o decides trabajar por la paz, la reconciliación o otra forma de vida que permita encontrarnos de nuevo, o tomas ese camino que es el más fácil, el más práctico y rápido, que es generar más violencia. Y aquí es donde yo decido mejor, pese a todo lo que he vivido, hacer paz, construir territorio, ese tejido social, rejuntarnos y no generar más violencia, porque es que una de las problemáticas, digamos, principal que hay, es que hacer la guerra es así, construir la paz es donde es lo duro. Y ahí hay algo. Yo como víctima directa de este conflicto y que lo he vivido en carne propia, yo creo que tengo toda la autonomía y el derecho de decir que quiero un país en paz, de decir que no quiero que mis hijos e hijas pasen por lo que yo pasé. ¿Y de qué depende eso? De que se vea en mí también que estoy haciendo ese aporte. Porque a veces como sociedad, a veces tendemos a decir, ay, no, es que esto no está funcionando, es que esto, pero ¿qué aporte estás haciendo tú? Depende de cada uno de nosotros hacer esos aportes y ese cambio. Y yo creo que ahí nosotras, como mujeres, siempre hemos jugado un papel importante a la reconciliación, a la verdad, al perdón, a la construcción nuevamente de ese tejido social. Y tú me preguntas, Yolanda, ¿cómo has hecho para perdonar? Aquí se ha requerido de un proceso, de un paso a paso, de entender quién es Yolanda, qué pasó y que lo que pasó no fue mi culpa. Entonces, como no fue mi culpa, yo no tengo por qué cargar con ese peso, que lo cargue el que ejerció esa violencia en mí, en que me dejó sin mamá a los 11 años, en que me dejó responsable de unos niños, sabiendo que mi deber ser en ese momento era ser niña. ¿Sí? Ese es el que debe estar cargando esa culpa, no yo. Y todo esto lo entendí cuando me pude desahogar en varias conversaciones con una psicóloga. A veces dicen, no, es que los psicólogos son para los locos, no. Lo bueno de los psicólogos es que están ahí, no te pueden criticar, no te pueden juzgar porque son imparcial, ¿sí? Y eso también es lo que muchas veces hacemos nosotras como lideresa, y es el poder escuchar a otras. Y yo me di cuenta que para mí es más fácil escuchar a otras, trabajar con ellas y que conjuntamente avancemos de nuestras vidas. Porque cuando uno se libera de estos, alguien decía ayer, de estos demonios, ¿sí? Que es esa carga y ese dolor, y lo entiende, uno dice, uy, pero lo que me pasó no fue mi culpa, me ha afectado mucho, pero yo no tengo por qué tenerlo aquí. Lo bajo y como camino y sé, me afectaste, pero yo sigo. Y yo sigo porque de mí depende también de las que están creciendo y están en ese diario construir, poder avanzar y construir un país mejor, un país donde se respete la vida de las mujeres, de las niñas. Lo que pasó en Segovia esta semana es aberrante, ¿sí? O sea, es horrible el tema de una niña que la asesina y luego profanen su tumba y pase esto que pasó, es horrible. Y ahí, como mujeres, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo, porque además la sociedad nos ha dejado la carga. Parimos los hijos, hágase responsable, entiérrelo, revívalo nuevamente, mire a ver cómo lo saca adelante. Y siempre le damos gracias a Dios y a cada una de nuestras creencias y nuestros ancestros de que seguimos construyendo con esa firme convicción de que el día de mañana va a ser mejor. Y sí, prefiero perdonar, prefiero rejuntarme, prefiero reconciliar, prefiero hablar y prefiero servir de puente para tejer esas conversaciones que aún faltan en muchos territorios, en muchos espacios, para construir una paz. Prefiero construir paz antes que hacer la guerra. Y es ahí donde decimos que con nosotras todo, sin nosotras nada. Sí, y también es ahí donde decimos, Yolanda, que las mujeres no parimos hijas e hijos para la guerra. Y que para la paz todo, para la guerra nada, ¿no es cierto? De alguna manera, aunque sabemos que es complejo, estamos en condiciones del país muy, muy complejas, Yolanda, ¿tú crees que
en estos 2 años que faltan de este gobierno nacional y con el reclamo que hemos tenido sobre la implementación de los acuerdos de manera integral, y que en esa implementación de los acuerdos está también el asunto de la restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado. De hecho, incluso pues que observamos también que en el Congreso cómo tumbaron las 13 curules para las víctimas, y que necesitamos volver a retomar este tema, porque las víctimas deben estar en el Congreso de la República. Entonces, ¿tú crees, Yolanda, que en la Comisión de la Verdad y con este gobierno nacional que tenemos, cuál es la expectativa o la perspectiva que tú ves también en términos de la aplicación y de la construcción de paz territorial? ¿Cómo ves tú el panorama de lo que hemos observado de la implementación de los acuerdos desde el 2016 al 2020, que son 4 años, y que realmente pues a través del Instituto Kroc y otros informes que hemos tenido de implementación de los acuerdos de paz, vemos que está muy a media caña, vemos que este gobierno nacional no ha querido realmente implementar de manera profunda los acuerdos? ¿Tú cómo observas esta situación actual en el país con este gobierno nacional y para la construcción de paz territorial? Bueno, yo arranco diciéndote que aquí hay algo, y es que como lideresas y como mujeres defensoras de los derechos y el territorio nos tienen miedo por 3 cosas: por nuestro cuaderno, nuestro lápiz, nuestras propuestas claras de cómo podemos construir nuevamente nuestros territorios. Por eso nos amenazan, nos persiguen y nos tienden a desaparecer, pero somos más, somos mayoría, somos propuestas que permiten construir vida y construir paz. Y desde aquí hay algo, lo que tiene que ver con los acuerdos, hay una de las falencias, y que pensaron que con eso nos iban a atender, digamos, desaparecer este acuerdo, y fue que nos dejaron la responsabilidad como sociedad, como movimiento y organizaciones y mesas en el tema de dar a conocer los acuerdos, porque es que estos acuerdos, hay mucha gente que lo odia y dice, no, es que le entregaron el país a la FARC. Pero a ver, no lo ha ni siquiera leído, simplemente fue porque lo escuchó, lo vio en la red y de ahí se pegó, ¿sí? Y ahí es donde la carga fuerte se le deja principalmente a las organizaciones de las mujeres a dar a conocer que hay en el punto 1, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de restitución de tierra para las mujeres. El punto 5, que tiene que ver con el tema de las víctimas y el acceso a cada una de esas garantías basado, arropándose, digamos, a la ley 1448, y que todo va engranado. ¿Sí? Digamos que aquí se pensó que al no darse a conocer estos acuerdos, nosotras nos íbamos a dejar y íbamos a decir, no, es que ya aquí nos acabamos. No, ahora es que estamos con más fuerza diciendo la importancia que tiene para nosotras y el territorio estos acuerdos. Y que el gobierno ahora tenga una postura de cambiar muchas cosas del acuerdo, de no apoyar el acuerdo. Yo creo que también la comisión ahí, lo bueno de la comisión es que tiene una lectura y una posición imparcial, y es que principalmente la comisión, una de sus metas principales es promover la reconciliación, la escucha en el territorio, y que de esta forma se vayan construyendo esta verdad. Y es que la verdad la tenemos los territorios, la tiene la sociedad, la tiene el pueblo negro, la tiene el pueblo indígena, la tienen las mujeres, y la comisión está llegando ahí. Sí, sí, hay miedo en algunos territorios a raíz de la violencia que sigue habiendo, pero que el territorio y la sociedad está hablando, está diciendo, es importante que esto se tenga en cuenta. Y esos espacios ya se están creando, no nos estamos dejando llevar por el terror que se quiere generar. Sí, tenemos miedo, da miedo, sí, porque cada rato nos quitan a una, nos quitan a dos y así, ¿cierto? Pero ahí es donde toca fortalecer más. Si cae una, nos levantamos 1000 y empoderamos mucho más, ¿sí? Y de esta forma tenemos que construir esas verdades, y la Comisión de la Verdad principalmente está jugando un papel ahí muy importante, y vuelvo y te reitero, que es imparcial, está presta a la escucha. Yo creo que la comisión en cabeza del padre Francisco de Ruz, que es una persona, digamos, pasiva, respetuoso, ese diálogo que tiene cada uno de los comisionados y comisionadas, permite que haya una confianza
Sí, y se arrope de que juntos sí podemos sacar estas verdades adelante. Entonces yo creo que está compleja la situación, hay muchas barreras, pero no, el amor y las ganas de luchar y entretejer es más fuerte, por lo cual lo vamos a romperla, como dicen los jóvenes, y vamos a sacar este proceso adelante de escucha y respeto, pero sobre todo aquí el papel quien lo está colocando en alto somos las mujeres. Las mujeres somos las que estamos ahí siempre presta a construir memoria, verdad, hacer rejuntancia y arropar esa esperanza. Y mírate que aquí hay algo. La Comisión de la Verdad, si usted uno se coloca a mirar, la G, Comisión de la Verdad, y la Comisión de Búsqueda. Y yo hacía un análisis en mi yo y yo decía, a ver, la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de la Verdad, si tú la miras, es como cuando yo recuerdo, cuando yo tenía a mi mamá, yo me caía o algo, mi mamá siempre estaba presta, con los brazos abiertos a escucharme qué era lo que había pasado. Eso es la Comisión de la Verdad. Presta, con los brazos abiertos, siempre a escuchar y para poder de esta forma construir un informe que permita que esas caídas que tuvimos en el marco del conflicto armado y todo lo que conllevó a que haya esta vulneración y esta violentación de nuestros derechos no vuelva a repetirse. Entonces yo creo que es también la forma de cómo nos miramos y cómo nos acercamos. Sí, hay unos retos bien complejos en en Colombia, pero la sociedad colombiana está dispuesta también a llevar esos retos y esa búsqueda de la verdad, a construir la paz territorial y a rodear los acuerdos de paz, porque son muy importantes para la sociedad colombiana, dado que no solamente benefician a la insurgencia de las FARC-EP, sino también a todo el pueblo colombiano, a todos los grupos de interés, y máxime que en estos acuerdos se tuvieron también unos acuerdos muy especiales, no solamente con la población afro y la población indígena, sino también con las mujeres y con la población LGTBI. Es decir, unos acuerdos de género y unos acuerdos étnicos para Sí. la paz que tenemos que rodear también y tenemos que exigir su cumplimiento y de manera integral. Y adicional, pues también rodear toda esta arquitectura para la paz que se ha creado. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, los Consejos Nacionales de Paz, Departamentales de Paz, Municipales de Paz, toda esta ha sido una estructura, una arquitectura para la paz que ha sido creada desde los acuerdos firmados en el 2016 y que es importante. Y lo otro es recordar también a las personas que nos están escuchando y entre nosotros que estamos en un Estado social de derecho y que Colombia firmó los acuerdos, que esto es un acuerdo internacional incluso. Esto está en Davos, Suiza, fue también registrado estos acuerdos de paz, o sea, son acuerdos internacionales. Y no es el Estado, no es el gobierno solamente el llamado a cumplir, sino el Estado colombiano. O sea, va más allá de lo que es el gobierno nacional, va más allá de estos 4 años que estamos padeciendo con el señor Iván Duque Márquez en la presidencia, va más allá, porque todo este proceso se está proyectando alrededor de 30 años, son 3 décadas que se está dando un compás de construcción y de reconstrucción en el país. La paz no la podemos, si nos demoramos más de 6 décadas. Y decimos que incluso aún todavía continuamos en una guerra contra el pueblo colombiano que no la quiere asumir también el gobierno nacional, pero que es una guerra muy dolorosa, masacre tras masacre, asesinado y asesinada. Mejor dicho, el último fin de semana asesinaron a 7 mujeres en Colombia con el tema de los feminicidios. El asunto de las violencias contra las mujeres está exacerbado. Entonces, y no solamente las mujeres, sino también contra los niños, las niñas, contra los hombres también, porque a los hombres le quitan lo más valioso para el ser humano, que es la vida, ¿sí? Ese es el principio también. Entonces, de alguna manera, así sepamos que la situación está compleja, pero como movimiento social, como gestora de paz, como lideresa constructora de paz, Yolanda Perea Mosquera va a seguir en su lucha política y social, y qué rico poderla tener en esta comisión para el esclarecimiento de la verdad. Nos gustaría, Yolanda, que nos contara sobre también la
campaña que estás haciendo en Change para que te apoyemos y para que invitemos a las personas para que te apoyen también. Esto es un apoyo ciudadano que es muy importante también para ustedes, los postulados y postuladas. Sí, claro. Bueno, en este momento la comisión, por ejemplo, sacó un link, está en la comisión de la página de la Comisión de la Verdad, donde es el momento de colocar, digamos, los mensajes positivos de por qué, digamos, en mi caso ser comisionada, cuáles son los argumentos, por qué apoyan todo el tema de esta postulación, y poderla argumentar de tal forma de que sirva de referente. Entonces, lo que se nos ocurrió también fue en Change montar una página y que ahí pueda llegar la gente y poder colocar su voto de opinión acerca de esta candidatura, teniendo en cuenta varias cosas, y es que nos postulamos principalmente porque somos víctimas directas del conflicto, conocemos mucha parte del territorio, no solamente... Yo soy de Río Sucio, Chocó, pero también viví en Urabá 9 años. Sigo trabajando con Urabá. Seguimos trabajando en el territorio nacional, en todo ese tema, esa rejuntancia que hacemos y esa escucha y trabajar conjuntamente. Eso es lo que hacemos. No ha sido fácil, pero es el diario construir. Y tú decías algo muy cierto. En el tema que tiene que ver con los acuerdos de paz, entienden Colombia que se ha dejado de lado, ¿sí?, estos acuerdos, pero son importantes para la sociedad, y no es solamente, digamos, que el gobierno lo cumpla, depende de la sociedad colombiana que se responsabilice también, lo conozca, lo vea, le dé la difusión y tienda, digamos, a darle cumplimiento también, pese a lo que haga el gobierno nacional, depende de nosotros como sociedad construir. Y es ahí, digamos, como se da la postulación de nosotros y nosotras, para ser comisionada de la verdad, y que esto permita seguir colocando ahí esa escucha, esa rejuntancia, pero sobre todo esa reconciliación por medio del diálogo, de entretrenzar la palabra y arropar la esperanza de que juntas y juntos podemos construir. Sí, es muy cierto, Yolanda, lo que tú planteas. En estos momentos también desde la Comisión de la Verdad, el ejercicio pedagógico y la, digámoslo así, como una de las intenciones es que el sujeto político, o sea, el colombiano de a pie, reconozca también ese conflicto armado que ha padecido el país, pero también que se construya como un sujeto crítico, ¿sí?, de la realidad, que se construya también como un sujeto autocrítico y que le permita también digerir todo este ejercicio del conflicto armado en nuestro país, que ha sido realmente desastroso, ha sido, queremos ya cerrar, necesitamos, urgimos cerrar este capítulo de guerra, porque Colombia tiene todo para estar bien. La población colombiana, somos alrededor de 50 millones de habitantes, pero el territorio colombiano es muy rico, y si algunos dejaran ese egoísmo en términos de la tierra, si algunos permitieran que otros participaran y también que aceptaran su pensamiento político, porque lo que ha sucedido también es que no se acepta la diversidad en el pensamiento político, y no se acepta tampoco las diferentes posturas desde lo ideológico, aunque lo que pues se ha planteado también desde la Corte Suprema es que a la paz no se le puede decir enemigos y amigos de la paz. O sea, toda la sociedad colombiana deberíamos estar en la construcción de paz territorial. Pero sin embargo, sabemos que hay unos intereses muy fuertes acá en este país, intereses económicos que nos quieren volver a cimentar la guerra, y que nos estamos negando para ello, porque realmente hay suficientes razones para cerrar este capítulo de guerra. Muchas gracias, Yolanda, por tu conversación, por compartirnos también tu proyecto de vida, por permitirnos también conocer tus sueños, tus aspiraciones, y por trabajar con nosotras también la juntancia, ¿no es cierto? Pues nosotras en el Movimiento Social de Mujeres ya le llamamos juntanza, tú le llamas la arrejuntancia, y es muy chévere porque... Rejuntancia,
Rejuntancia. La rejuntancia. Estos términos son términos muy nuestros también, muy coloquiales, muy desde, porque nosotras, Yolanda, somos mujeres feministas populares, somos mujeres que hemos venido desde abajo y que queremos construir el país en paz y que le pedimos a los guerreros que por favor nos permitan vivir en paz. Yolanda, si quieres dar unas últimas palabras para cerrar el programa, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Si nos quieres en otro momento volver a acompañar, porque hay muchos temas que tratamos también que son muy importantes. Y bueno, cuéntanos, Yolanda. No, pues bueno, si no es que estaba buscando ahorita la página, y es www.change.org. Apoya Yolanda Perea para el tema de la votación. Ya vamos a llegar a 1000 votos de confianza, digamos, a esa candidatura. También me pueden buscar en arroba Yolanda Perea en Twitter, ¿sí? O en Facebook, buscan Yolanda Perea Mosquera, ahí le aparece la única mujer que siempre tiene ese cabello así de colores. Y no, yo estoy feliz de hacer parte de estos espacios, porque en estos espacios es donde se llega mucha población que a veces no conoce del proceso y que a veces tiene que decir, no, es que no se está haciendo nada, sí se está haciendo, sí, solamente que a veces es complejo llegar a muchos sectores y que parte del ejercicio que se hace y que se puede irrumpir aquellos que a veces le queda fácil conocer otros sectores o otras acciones que se están haciendo, son espacios como este. Así que Jenny y Jorge, yo les quiero agradecer por este espacio, por esta rejuntancia, y no, invitar a las mujeres a seguir y a la población en general, a la sociedad, a seguir en esa rejuntancia, construyendo. Si a nosotros nos plantea algo y no lo conocemos, investiguemos, pero no nos quedemos con lo que dicen las redes sociales, porque eso a veces nos tiende a caer en un error. Así que no caigamos en error, investiguemos por nuestra propia cuenta para tener el contexto y ahora sí defender una causa. Y yo les digo, yo no soy ni de allá ni de acá, yo soy de las propuestas claras que conlleven a mejorar mi territorio, tu territorio y nuestra sociedad en general. Este es el momento, si no es ahora, entonces cuando yo le arropo con la esperanza y la juntanza de que juntos podemos avanzar. Sí se puede, porque nosotros como víctimas que hemos perdido muchas veces parte de nuestro territorio, nuestros seres queridos, siempre estamos prestos a ser un hombro amigo para proteger y que puedas llorar conjuntamente con nosotros, y después nos secamos la lágrima y empezamos en medio de esas tristezas a construir un país mejor. Yolanda, toda nuestra admiración para contigo, para con tu proyecto de vida, y pues deseamos que te vaya muy bien. Si Jorge también quiere darle unas últimas palabras o decir algún comentario, bien llegado también, Jorge. Agradecerte mucho, Jenny, agradecerte mucho porque me das la oportunidad de conocer una verdadera líder social. Yo que soy tan cuestionador del liderazgo social que se está manejando en la actualidad, y conocer este tipo de personas para mí es un gran champú, para mí es un gran bálsamo en creer nuevamente que sí existen los liderazgos sociales. Poquitos, pero existen, y Yolanda Perea es uno de los grandes ejemplos. Admirado con Yolanda, indiscutiblemente, qué historia de vida tan maravillosa, como decía yo al principio, muy triste, pero admirable ese coraje que ha sacado para poder denunciar y para poder seguir trabajando en pro de la dignidad de la mujer afro y de la mujer en general. No es la única historia que existe con respecto a la violencia sexual y violencia por el conflicto armado. Yo tuve la oportunidad de estar en una parte de esa costa pacífica y las historias que se conocen por allí son increíblemente tristes y lamentables. Infortunadamente, pues la gente no ha tenido ese coraje que tiene Yolanda, por ejemplo, para hacer las denuncias. Denuncias que no, y son historias de vida, pues que no pueden, no deben de quedar ahí. Yo digo que siempre estas herramientas y esta plataforma de comunicaciones nos deben dar la oportunidad de poder conocer esas historias de vida, y es un llamado a los medios alternativos para que podamos acercar a estas gentes y documentar esas historias de vida, documentarlas, que es muy importante documentarlas. Yo alguna vez hablaba con un grupo de
con un grupo de mujeres afro que venían precisamente del Chocó y las invitaba a que documentaran sus historias de vida, porque no pueden quedar así en vano. Y, por ejemplo, ya tenemos a Salomé, la hija de nuestra compañera Yolanda, que va a tener el lujo de poder conocer la historia de vida de su mamá y de su abuela también. Entonces, nosotros desde estos medios de comunicación alternativos, porque los masivos no lo van a hacer, a no ser de que sea por negocio, pero nosotros estamos en el deber de acompañar a nuestras comunidades a recuperar esas historias de vida que son tan valiosas para repensarnos como sociedad. Aquí en la Comuna 6 hay un sector donde está precisamente habitado por comunidad negra e indígenas, pero que allí se encierran muchas historias e infortunadamente desde la gobernanza local no se ha podido llegar a estas historias y no somos conocedores de las historias, pero sé que son historias muy interesantes. A Yolanda, mi mayor agradecimiento, mi hermana. Un abrazo muy grande, mis felicitaciones y cuenta con mi voto. Ese sí lo tiene asegurado. Y de una vez me tomo el atrevimiento, como me lo tomo con todos nuestros invitados, es ponerte a la orden este medio de comunicación para que pongas tus denuncias, para que hagas cualquier tipo de comunicado a la comunidad, perdóname la cacofonía, pero a la orden. Aquí estamos de brazos abiertos a recibirte a ti y a cualquiera de tu grupo de la corporación. Quiero aprovechar también para ir cerrando el programa y dar mis respectivos agradecimientos a nuestra emisora comunitaria Zona Radio 88.4. Nuevamente, nuestros más sinceros agradecimientos. 9 años de estar al aire y son los únicos que nos han abierto las puertas a nosotros como veeduría y sé que están de puertas abiertas para recibir a cualquier actor de la comunidad. Bienvenidos para que vayan a la emisora comunitaria y puedan dialogar y puedan conversar y puedan hacer consensos y puedan hacer sus programas. Dentro de la emisora comunitaria, Mónica Vélez, claro, ella es de la Corporación Simón Bolívar, quien es la que administra la emisora comunitaria. Nuestros más sinceros agradecimientos a Mónica, a Camilo López, también a nuestros colaboradores externos, Joana Piedrahíta, Jorge Tobón, Hamilton, a Pino, a Edwin Pino, un agradecimiento muy especial también. Y obviamente que cada 8 días lo hacemos, un agradecimiento a nuestras familias, que es por ellas que se realiza este programa. Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García, Echavarría Gudelo y Bedoya Betancur. Son esas familias precisamente las que ponen el recurso para que este programa se pueda dar. A todas ellas y a todos ustedes, Jenny, un agradecimiento muy especial a las personas que nos siguen. Les saludo acá también a María Estefanía Vélez, a la Corporación Simón Bolívar, a Cielo Linares, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros y los esperamos el próximo sábado en nuestra emisión sabatina. Jenny, te dejo para que cierres el programa. Un saludo muy especial. Gracias, Jorge. Bueno, sí, gracias, Yolanda, nuevamente y a todos y todas las personas que escucharon este programa y esta conversación con nuestra compañera Yolanda Perea Mosquera. Pues queda solamente decirles que las mujeres seguiremos pactando la paz, continuaremos en el ejercicio de la búsqueda por construir un país en paz. Y bueno, muchas gracias a Yolanda por acompañarnos en este tema. Para el próximo sábado vamos a tener un tema también muy interesante sobre el informe que emitió el Moviste y la Corporación Jurídica Libertad sobre los falsos positivos, que se llama ¿Quién dio la orden? Porque a propósito de la violencia policial y de la violencia pues en el marco de las movilizaciones pacíficas y la reivindicación de la movilización como un derecho fundamental, nosotras y nosotras como un pueblo colombiano exigimos el respeto a la movilización pacífica. Que no nos gaseen, que no nos tiren bombas aturdidoras, que no nos maten, porque realmente nos están matando. Y adicional, que el Estado está para proteger a los colombianos y colombianas. Entonces, que le hacemos este llamado también al gobierno nacional para que cumpla con los fines sociales del Estado definido como un Estado social de derecho, como Colombia, un Estado social de derecho democrático y laico.
Y por último, pues también invitarlas para el próximo 28, que se va a convocar, se está convocando para una movilización de las mujeres que estamos apoyando también por el derecho al aborto, porque el aborto también es un derecho humano. Miles de mujeres mueren. Las ricas no mueren, las ricas abortan, las pobres son las que mueren, lastimosamente, porque muchas veces las barreras de acceso desde las EPS son bastante enormes y las mujeres no tienen condiciones tampoco. Entonces le pedimos y le exigimos al Estado colombiano un aborto libre, gratuito y seguro. Y el próximo viernes 28 vamos a estar en movilización, la cual saldrá desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y exigiremos nuestro derecho al aborto. Porque también a nivel en el Congreso hay una iniciativa de que ya las mujeres vamos a tenerle que pedir permiso al marido para poder abortar. Y esto para nosotras es completamente improcedente porque mi cuerpo es mío y yo decido. Ni la iglesia, ni el Estado, ni el marido. Mi cuerpo es mío. Bueno, entonces muchas gracias a todos y todas. Yolanda, que estés muy bien, te abrazamos muy fuerte. Saludos a Salomé, que también cuando la veamos la abrazamos. Y Jorge y Víctor y compañeros de la Veeduría, muchas gracias también por estos interesantes programas y por permitirnos desde la televisión comunitaria informar también a la comunidad. ¡Chao, Salomé! Hasta pronto, hasta luego para todos. Chao, abrazo, redundancia, chao, gracias. Sí.